buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 19 de la serie de Alien Isolation. Bueno, lo habíamos dejado aquí, os acordáis, nos estaban siguiendo los de seguridad y nosotros tenemos que ponernos en contacto con el amigo Ricardo y también con una tal Verlaine en la Torrens porque, bueno, acabamos de salir de una explosión ahí de la Inquisidora. Y a ver si no nos pillan, porque la verdad es que hemos llegado aquí de milagro. Vamos a ver. Me pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora. Joder, ahí hay gente, ¿eh? Está claro que... Vamos a encender la luz. Uy, uy. Uy, tenemos ahí a un capullín. A ver si no nos ven. Y me parece que tenemos que seguir por allí. Así que... Cuidado que no nos vea ese. Ay, a ver qué tenemos por aquí. A ver si por esa tubería... Nada. Nah, esto está bloqueado, pues nada. Tenemos que ir por donde está el amigo vigilante. Así que vamos a intentar escondernos. Joder, este nos va a ver fijo, ¿eh? Joder. ¿Estás bien? Los permisos de Marlow siguen dentro de este terminal. Si tuviéramos las coordenadas de la Torrens, podríamos alinear las antenas del transmisor manualmente. No necesitaríamos a Apolo para nada. Hay un observatorio cerca de comunicaciones, ¿no? Sí. Debería ser capaz de encontrar las coordenadas de la Torrens usando eso. Te abriré la puerta. Vale, este era Ricardo, joder. No me acordaba ya del amigo este. Vale, hay que encontrar el observatorio. Supongo que ahora podremos entrar por aquí. Estabilizadores orbitales funcionando al 40% y descendiendo. Hostia, ¿por dónde vamos? Todo recto y a la izquierda. Me quedamos quedado con la sala esa que hay allí, pero no... Está la puerta sin electricidad, así que... Poco podemos hacer. Vamos a cambiar el arma porque andamos con esto, con el arma magnética, por lo menos. Bueno, yo no sé cuánto le quedará al juego. Pero la verdad es que no pinta que mucho, ¿eh? No pinta que mucho porque ya vamos nuestros episodios ya, ¿eh? A esto me acuerdo, aquí es donde nos habíamos encontrado los androides la primera vez. Bueno, ya que estamos, ¿no? A una zona de grabación no se le puede decir que no, eso está claro. Vale, esto está cerrado. No sé si habrá androides. Espero que no. Pues espero mal. Mierda. Apolo no me deja entrar. Mete otra vez los códigos. Vale, las paredes. Vale. Bueno, como me levante aquí, venga, alguien nos ayudará. Me van a pillar fijo, así que a ver qué me marca en el mapa. No, yo tengo que ir tirar por el otro lado. A ver si lo veis moverse, pueden estar en cualquier lugar. Joder, yo paso de estos, mejor. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos que no nos encontremos a nadie por aquí. Vale. Vamos a usar el soldador iónico.
Hostia. Hostia, este se lo cargaron a tiros, ¿eh? Este no fue el alien. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Será aquí? De pronto no veo nada. Open, esto nada. Pues no, aquí no hay que hacer nada. Joder, pues entonces, ¿dónde coño es? Será en la sala de aquí al lado, pero aquí no podemos entrar. Hostia. Están armados. No, no, pero yo por aquí no. Es que me está marcando. Si fijáis. Mierda, mierda. Hostias. Oh, hijo de puta. No, coño, tenía unas escaleras aquí. Seré inútil. Joder, y las había ahora. Pues ahora, como subas, te voy a poner de verano. No parece que vengan. Bueno, tuve suerte. Tuve suerte, pero joder, no me fijé en la puta escalera. Y aquí. Coincidir las teclas de entrada de movimiento. Haz coincidir la entrada con las teclas de movimiento y pulsa entrar para confirmar. Ah, vale. Vale, sí. Vale, el puzzle nuevo de estos que te ponen de vez en cuando. Vamos a ver. Aquí hay otra cosa. Usar el tratamiento para controlar la alineación de la track y pulsa entrar para realizarlo. Está bien, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué? Buah, cómo mola ahí el sol. 35. Ah, las coordenadas. Esto parece que va bien ahora. Bien. Gracias a Dios. Ricardo, la he encontrado. Solo queda alinear las antenas con la posición de la Torrens. Vale, voy a salir. ...35A, 75B. Estarán nosotros aquí abajo esperándome, claro. Necesito saber. ¿Y aquí qué? ¿Encontramos algo? ¿Un puesto jeringa? Nada.
tengo que tirar. Tengo que tirar por aquí, por el control de comunicaciones que está lleno de amigos, así que yo no sé si coger ya la pistolita porque me va a hacer falta. Puedo abrir la entrada de la esclusa desde aquí, dame un segundo. A ver, ¿me vas a abrir esta entradita? Oh, qué bueno eres. Listo, ya está. Así me gusta. Me acabo de ahorrar ya. Vámonos. Mucho mejor. Pensé que tendría que pasar por allí delante de ellos porque marcaban el mapa, pero bueno. Vamos a ver a dónde nos depara ahora mismo la suerte. Porque esto va a ser, vamos. Bueno, un traje de astronauta. Vamos a tener que salir. Vamos a tener que ir seguramente a la antena. Voy a grabar primero. Siempre grabar, siempre. Bueno, nos cambiamos de ropa. Y vamos a coger este maravilloso traje. Ahora ya no tenemos ni armas ni nada. Vamos. Descompresión. Bueno, qué chulada. Rip, vamos. Cuando la Sebastopol empiece a caer, esto será un infierno. Si no corre más, macho. Bueno, hay cachos de nave por todos lados. A ver qué nos marca el mapa. Nada, aún hay que seguir más. Joder. Ahora es el momento perfecto para que aparezca un alien o un androide. Hostia, eso es un cacho de estación, ¿eh? Va a chocar, ¿no? Va a chocar, ¿no? No pasa de largo. Es aquí. Bueno, a ver dónde vamos, a ver a dónde nos lleva este. Es que voy un poco perdido, no sé vosotros, pero. Introduce las coordenadas en el terminal. ¿A qué terminal? Porque aquí. Ah. Servomotor bloqueado. La antena parabólica ha quedado fijada. ¡Mierda! Tranquila, Ripley. Hay una consola de control donde los transmisores. Y ahora. Bueno, tengo que seguir por aquí abajo. Algo pasó ahí con la antena que se quedó bloqueada. A ver, joder, macho. Linterna, ¿o qué? Que no sea un carajo, ¿eh? Ahora. Madre mía, esta lucecita.
desbloquear, pero no veo nada para desbloquear. Ah, espera. Esto está iniciándose. No sé qué ganchos son estos, pero parece que queda la energía. Vale. Y ahora desbloquear el gancho. Que no sé, a ver, esto es lo que mueve la antena para que ahora pille las coordenadas, vale. Hacia la Torrens. Me imagino que habrá que salir, ¿no? A ver qué marca. Sí, hay que salir. Ahora hay que ir a la consola que teníamos arriba y volver a introducir las coordenadas, y se supone que con esto ya terminamos aquí. A ver. Vamos. Se hace lento esta parte porque... ¡Uy! Putos ruidos. Vamos a ver. Eran 75... Si no me equivoco, 75, 30... 35, ¿no? No, 35 a... Bueno, a ver cómo es esto, porque... Vale, está bien. Madre mía. 75 tiene que ser aquí. Vale, parece que sí, ya está. Vale, bueno, no pueden venir porque no pueden atracar, así que tenemos que hacer un pequeño trabajito, vamos a ver. Bueno, supongo que habrá que volver a adentro. Madre mía, menudo matute que nos estamos pegando.
ya solo pensar la de aliens que nos quedan por matar, porque claro, os acordáis que salían de todas partes. Yo imagino que acabaremos escapando volando la estación, porque no creo que vayamos a tener enfrentamientos contra los aliens, aunque sería la leche, ¿no? ¿Qué pasa? Todo ruido, tío. Madre mía, no nos queda nada. A ver. No, es que aquí no nos marca, ¿eh? O sea, hay que volver con Ricardo, vale. Es lo que nos dice la misión, pero no nos marca realmente nada en el mapa. Me puedo tomar un café o dos, de aquí a la puerta, madre mía. ¡Ostras! ¿Qué pasó? No jodáis. Ah. No, es que es como que... Ah, son cachos de nave, de la explosión, ¿no? Vale. Ah, los ruiditos ya se los podían meter por el culito ya, ¿eh? Bueno, puerta cerrada, pero ahora descompresión y vamos para adentro. Bien. Y vamos a quitarnos estos ya, que me tiene agobiado. Venga. Montémona. Amanda. Buen momento para grabar también, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a... Junto a Ricardo. ¿Ahora qué? Joder, macho. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostias! Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen instrucciones. Hostia puta, tío. Cabronazo este. Joder. Lanzallamas, vente con papá. Bueno, a economizar ahora esto porque... Uf, madre mía. Hostias, mierda. Acaba de matar. Joder, acaba de matar a la otra. Hijo de puta este. Joder. Hijo de puta. Hostia puta, qué suerte. Qué suerte, macho. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y ahora pone tiro. Bueno, tengo la opción de salir por aquí. Pero este mamón lo tengo encima fijo.
pedazo este. Uf, vaya zafada. Mierda, 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 ¿qué pasa? Viene ahí. Viene ahí el cabrón. Ahí está. Me he pillado. No. Bueno, qué suerte tuve, tío. Qué suerte, qué suerte. Cabronazo. Uf, se dio contra la puerta. Cago en la puta. Este no va a tardar mucho en venir a tocarme la moral, ¿eh? Ricardo no está. Ricardo no está. Y el que está es el amigo alien. Ricardo. Hostias. Dios. Joder. Ricardo. No me jodas. Oh, no. Joder. Entonces ahora, ¿dónde toño tengo que ir? Busca un camino hasta la torre. Vale, tengo que tirar. No sé si por aquí. No me toque los cojones, ¿eh? No me toque los huevos. Vamos a grabar. Viene ahí el cuadro, es el cabrón, tío. Me cago en su puta madre. Y ahora los humanos, me cago en la leche. No, si voy a ir sobrado, Claro, el tío se está poniendo las botas aquí. Se está poniendo las botas. Joder, macho, me cago en la puta. Vamos a ver, porque el cabrón está, lo estoy escuchando. Yo imagino que se habrá cargado alguno por aquí. Es que está ahí, está al otro lado. Una puta. Y tengo que tirar todo el pasillo. Joder, no me queda nada. Bien, el cabrón me toca los huevos. Venga, vamos. Vamos. Joder. Joder, que está ahí, cabrón. Qué zafada, vamos a ver. Bueno, por lo menos sabemos que aquí no puedo entrar, salvo que entre por esa puerta. Vamos a escondernos aquí. Y vamos a hacer
jeringa, vale. Bomba casera, nada. Esto, nada. Emisor de sonido. Nah, emisor de sonido no voy a hacer. Bien, estamos bien. Hostia, aquí hay alguien que está al otro lado, ¿eh? Hostias, hostias. Hijo de puta. Joder. Joder. La tocada de huevos que me está pegando este. Registro de llamadas. Llamada, ¿qué hemos estado corriendo ahí? Estoy esperando una llamada, pero espere, por favor. Estamos derivando su llamada. Hola, mi Android estaba. Estos son llamadas. Volviéndose locos. Lo ha matado, no sé qué tal. Bueno, vale. Esto no tampoco es necesario. No voy a perder el tiempo aquí porque está el alien. Ahí está, hijo puta. Y no puedo estar perdiendo el tiempo aquí. Joder, cabrón. Que disparar, debe tener que disparar. Hijo puta. Pero tío, déjame vivir, coño. No sale de aquí, no se va el cabrón. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, rápido, rápido, rápido. Vamos. Agáchate, agáchate, agáchate. Vale, ya tengo los permisos para entrar. A ver, a ver. Acceso a la puerta. Pero... Hostia, hay un Android ahí. Hostia. Los androides pasa, tío, cabrón. Lárgate para allá, joder. Y da la vuelta, será cabrón. Y yo tengo que ir por allí, ¿no? Sí, tengo que ir por allí y bajar. O sea, que déjame. Puto camper, el tío este de los cojones. Joder, me metí en una ratonera. Qué bien, me tengo que salir por otro lado.
pongo a correr, me vendrá el alien. Ahí está el alien. Es que claro, esto es un combo total. Esto es un puto combo total. Aquí no podemos correr. Joder. Creo que era hasta aquí. Vale. Y llegamos al sitio. Madre mía, ha costado escapar del mamón este. Entre los humanos de seguridad, los androides y el alien que no, que estaba muy pesadete, pues al final pues hemos logrado escapar. A ver qué pasa ahora. Ahora ya soldados, ya no me lo puedo creer. Vale, pues revólver. Acércate, que te voy a dar yo. Ha sido uno de esos ruidos extraños que hace la estación. Sí, pues sí, pues será. Sería mejor pegarle con la porra, porque este cabrón... Me pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora. Vamos a ver si podemos meternos aquí, que no nos vea. Este sitio ya acojonaba antes de que se fuera todo a la mierda. Vamos a grabar la partida. Está claro que por aquí no es, tenemos que ir por allá. Algo hay que hacer aquí para restablecer el tránsito entre las torres. Vale, a ver. Ahí está el mamón, a ver si... ¿Cómo me largo yo de este sitio? Alguien tiene que saber qué está pasando. Joder, bien, lanzallamas, se me viene como Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? A ver si no va del otro. Yo ya no me fío, ¿eh? Venga, va. Sensor. Piezas. ¿Qué más hay aquí? Jeringa. Aquí de todo, ¿eh? Vamos a apagar la radio. Vamos a ver que hay en el terminal de acceso. A ver, error, no se puede enviar el código para la reparación. Myers, mi turno se acaba y yo me largo. Si apareces para reparar el sistema durante las próximas 3 horas, no estaría aquí. Hostia, mierda. Mierda, ¿y este capullo? Será mejor que te acerques. Mierda, y mi... Luego viene el alien, joder. Joder. Claro, es que aquí disparar es de locos.
Uf. Madre mía. Lo ha dejado fino. Vale. Vale, seguimos a lo que estábamos. El código de la reparación es 1851, vale. Entonces, vale, juntos para por el mañana número 4. Juntos por el mañana el viaje de sexo. Nah, esto es mierda de... Aquí, Sinclair. Como tardabais tanto, tuve que desconectar toda la instalación y coger el último tránsito. El refugio no puede quedarse abierto de par en par. Solo con que una criatura entre ahí, todos los suministros y las armas que hemos conseguido no servirán una mierda. Un servidor prefiere quedarse esperando el rescate. Lo siento, pero el plan lo jodisteis vosotros desde que decidisteis ir a buscar una nave que jamás llegará. Corto. Bueno, y ahora yo aquí acorralado con mi amigo el alien. Voy a sacar la linterna. El otro lo debió de matar aquí, ¿no? Ah, míralo. Joder, lo mató ahí en la entrada. Joder. Te dejo de verano, amigo. Cabrón viene por mí, ¿eh? ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Pero restablecer el qué? Si es que no hay nada. Yo no sé qué tengo que restablecer aquí. Déjame coger lanzallamas antes de nada. ¿18, 10? No era. ¿Cómo era? ¿Cómo era el código? Mierda, ¿cómo era? Creo que era 18, 10, pero voy a mirar otra vez porque no me acuerdo. Quiero meter la pata. 18, 10 o 18, 15, creo que era. 18, 51, bueno, cambiado de... 1851. Madre mía. Y aquí. Reiniciado los sistemas de suministro, vale. Supongo que eso es lo que había que hacer, ¿no? Y ahora, vale, hay una puertecita por allí que no podíamos entrar antes. Vamos a grabar aquí. Hostia. Con el ruido de las narices, macho. Ya tenemos luz. Vale, aquí ya podemos entrar. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Su puta madre! Thank you.
Nuevo regalito que había ahí entre las cajas. Y este cabrón. Joder, macho, déjame tranquilo, tío. Joder, no me toques los huevos, tío. No entres aquí. A ver. Aquí cuando estaban cerrando el refugio, no sabía qué esperarme. Tal vez que cambiaran de idea y me dejaran entrar. O quizás que me pegaran un tiro. Como hacen con cualquiera que se cruza en su camino. Me dieron con la puerta en las narices. Puedo oír movimientos debajo del suelo. No tengo tiempo. Sinclair y su gente se han hecho con las provisiones de Sebastopol y casi todo su armamento. Pero también he oído a niños. Me preguntaba dónde se habían metido los niños. Quizá consigan que esos monstruos no los cojan. A pesar de todo, espero que lo consigan. Mira el tío allí, calentándose en la fogata. A ver, hay que ir por la izquierda, al fondo, vale. A ver si el cabrón... Bien, bien. Vas a buen sitio, vas a buen sitio. Joder, macho, lo tengo delante. Tengo, vamos. Cabrón, te voy a disparar, a mí no me toca los huevos. Como te des la vuelta, te follo. Te follo con patatas. Hombre, vete a mamar por ahí. Ahora esperar al ascensor. Hay que esperar, porque si no, este va a salir. Uf, el lanzallamas se me está acabando, ¿eh? Esto ya pinta mal. Pinta bastante mal porque... Uf, cuando empiecen a aparecer cargas, voy a llenarme la vida para que no me vuela. Y vamos a crear un objeto. Vale. Venga, vamos. Adiós, amiguito, adiós. Madre mía, me está dando la nochecita este hoy, ¿eh? Me está dando la nochecita. Bueno. ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿cuál es el objetivo? Accede al terminal espacial planetal. Vale, o sea que hay que... Torrens a Ripley. Ripley, vamos a posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que alcancemos la órbita descendiente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. Aquí hay cositas, así que... Vamos a ver. Toda la tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hipersueño, incluyendo tras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería, el gato de la nave. Todo el mundo se encuentra en perfecto estado, como detallo en el informe que acabo de enviar a madre. Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas. Aparte de eso, estamos preparados para partir. Bueno. Thank you.
Hostia. ¿Qué pasó aquí, tío? El ascensor creo que petó. Vale, aquí vamos a grabar. Bueno, a ver qué nos aparece aquí en el mapa. Vale. Bueno, pues aquí, por aquí seguiremos la ruta hacia el terminal espacial. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Yo creo que ha sido un episodio bastante movidito, ¿eh? Me ha jodido la línea una vez ahí como un cabrón. Así que nada, nos vemos en el episodio número 20 y esperando ya llegar a ese lugar, porque yo me quiero escapar de esta maldita nave. Muchas gracias por ver esta serie y un saludo a todos los que seguís cada día, que sé que sois muchos. Un saludo.